Nuestra aventura estaba a 2 horas de la Tacunga y por $2 entraríamos al mirador. Una maravilla de la creación en medio de la serranía ecuatoriana, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. La temperatura está más al 12 a 15 grados, pero en temporada muy frío está llegando hasta 3 grados. Entonces eso es porque estamos a una altitud de 3.870 metros en este sitio. En ese filo de allá que se llama Huinde está llegando más de 4.000 metros. Impactados por la impresionante dimensión del volcán, más de 100.000 turistas llegan al Quilotoa cada año. El 80% de la población ahora vive de la actividad turística. El lago tiene una profundidad de 250 metros y los minerales le dan su característico color verde. Con algo de esfuerzo iniciamos el ascenso. Entiendo que los incas llegaron hasta Quito y bueno, seguramente entiendo que se habrán maravillado como uno de poder apreciar esta maravilla, ¿no?, acá de la naturaleza. Preparamos nuestras comidas típicas. Ahorita estoy preparando el asado de borrego. Nada mejor para recargar energías que una buena variedad gastronómica. Trucha, cuye, borrego y todas las actividades que aquí hace es tal vez para ganar tener un fuente más de trabajo y que la gente quede aquí mismo, se beneficie de estas actividades y tenga el trabajo. Y luego hasta el centro artesanal, por uno que otro recuerdo. Un sitio donde el confort y la comodidad son parte de los servicios y, por supuesto, de la aventura.